Comprá tus monedas en IGPAU. Sistema de entrega 2.0, económico, simple y rápido. En la descripción del video encontrás el link. Sebas ARG para un 6% off. ¿Qué tal, amigos? Gracias por este nuevo play. Este video es más especial que cualquiera de todos los anteriores que pudieron ver, porque el canal hoy, en este video, más allá de que la cuenta de los suscriptores está en 30.132, el canal ha superado los 25k, y aquí estoy porque a lo largo de la semana les prometí que mediante el hashtag Seba25k YouTube iba a responder este especial de preguntas y respuestas. Básicamente no tengo más que agradecer y decirle gracias. Su cariño, sus comentarios, suscripciones, participación en los sorteos y básicamente la interacción que estamos teniendo en todo este último tiempo ha sido el generador principal de la revolución de mi canal. Por eso, muchas gracias. Comencemos con la primera pregunta, esta pregunta que dice básicamente: ¿cómo y quiénes empezaron todo esto de la Legión? Básicamente se dio de forma natural entre el Nono, Facu, Yoki, yo y los demás chicos. Nos fuimos generando y nos terminamos de unir en algo que ya estábamos unidos. O sea, no hubo un bautismo especial, por llamarlo de alguna manera. ¿Neymar o Suárez? ¿Messi o Cristiano? Debemos agradecerle a la vida básicamente que somos contemporáneos, por ejemplo, estos cuatro jugadores, en especial de Messi y de Ronaldo, dos auténticas bestias. Para mí es mejor Messi, pero los números de Ronaldo no tienen discusión. Es el hombre gol sin duda y sus números hablan por sí solo. Ni hablar de la Pulga, todos los récords que ha roto, es sin duda para mí el mejor. ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? ¿Tu conocimiento adquirido a través de tu estudio te motivó a comenzar en YouTube? No, en absoluto. YouTube se motivó por sí solo. Fue un hobby que se dio de manera natural. Empecé un día a subir videos y aquí estoy, nunca pude parar. ¿Crees que llegarás a 100k? ¿Hace cuánto subís videos? ¿Cómo empezó a crecer tu canal? Realmente no lo sé, espero que sí. Mi sueño, como siempre dije, es llegar a los 100k y poder tener ese cuadrito que te envía YouTube. Con eso mi misión estaría más que cumplida. Y esto realmente no sé cuándo empezó, pero la explosión de este canal empezó de la mano de la reunión con la Legión Argentina en casa, de la mano del pack opening de ese Ibrahimovic y el de Brun de Fran, y ese abrazo y la llegada a la llamada de los chicos de España. En la vida real, ¿con qué jugador te identificás a la hora de jugar un doparty? Básicamente, a la hora de jugar un partido me identifico con jugadores con sacrificio. Jesús Méndez, Mascherano, Bismara, Guanchope Ávila. Me gusta ir arriba, no bajar, y cada vez que mis amigos me dicen, vos forro, bajá, le digo, los delanteros estamos para hacer goles. Pero soy un jugador más sacrificado y más que otra cosa. Sebas, ¿de qué trabajas? Trabajo de diseñador web. Mantengo a muchos de mis clientes con sus promociones, en tanto en su fanpage como sus páginas web. Y además hago diseño, programación integral de diferentes tipos de páginas web. ¿Por qué dejaste de ser del Globo? Aguante Huracán. Sigo siendo de Huracán. Mi viejo, a eso de los 5 o 6 años, me sentó un día, ese momento lo tengo acá en mi cabeza como si hubiese sido hace media hora, y me dijo: mira, hijo, papá no tiene problema de que cambies de club, porque si sos de Huracán vas a sufrir a lo largo de toda tu vida. Cambié de club, me hice de Independiente gracias a mi amigo Molly y a mi ídolo, segundo padre a elección, Víctor, pero del Globo nunca dejé de ser. ¿Qué te incentivó a empezar en YouTube? ¿Con qué juego empezaste? Básicamente mi inicio en YouTube, uno no fue ni programado, ni gestado, ni decir, bueno, a partir de hoy subo videos. No, empecé a subir videos y cuando me di cuenta de que esto me gustaba, continué subiendo videos. ¿Con qué juego empecé? No sé exactamente si fue con el PES 2008 o el PES 2009 en Play 3, pero sí o sí estoy en condiciones de confirmar que el juego que me despertó no solamente el amor de los juegos de fútbol, sino este bicho de YouTube, fue Pro Evolution Soccer. ¿Cómo llevas el día a día de YouTube con tu familia, amigos y novia? Trato de organizarme el tiempo de la mejor forma posible para no estar siempre acá sentado dándole a mi trabajo o dándole al canal. Pero generalmente me adapto, me adecuo los horarios en relación a cuando estoy solo para poder tratar de sacarle el mayor jugo posible. ¿Choripán o pancho? Bondiola. ¿De dónde sos? Vivo en Argentina, dentro de Argentina vivo en Buenos Aires y dentro de Buenos Aires vivo en Lanús Oeste. ¿Cuánto tiempo llevas en YouTube y cómo empezaste? Cerca del 2012, lo van a poder ver en mi listado de videos, subí mi primer video. Pero fueron esos videos que, como todo uno, empieza grabando un poquito con el celular, subiendo y compartiéndolo con amigos. ¿Qué equipo de afuera te gusta más?
y jugador favorito. Me gusta ver mucho la Premier League y al igual de lo que me gusta ver tanto al Real Madrid, el Barcelona o hoy por hoy el Atlético Madrid del Cholo, el Chelsea, el Tottenham me gusta ver. Me gustó mucho ver en su momento al Manchester City campeón, pero los equipos que más disfruto son estos que les menciono. Con los jugadores tengo mucho: Ronaldo, Messi, Suárez, el gordo Rooney, Hazard, el Kun Agüero, Yaya Touré, infinidad de jugadores. ¿Cuántas horas diarias jugás al FIFA 16? Lo que menos hago en la semana es jugar FIFA. Jugaré unos, como mucho, 10 partidos semanales, lo prometo. Básicamente cuando me siento a grabar es porque voy a grabar un pack opening o voy a grabar un gameplay, pero no hago más de 2 o 3 partidos. Pero eso sí, todo lo que siempre hago en la Play queda grabado porque siempre de ahí voy armando, guardando, recortando y armando todos los futuros videos. ¿Película favorita? Una de las películas favoritas mías es la del Señor de los Anillos, pero en otra sección, rubro o género podemos identificar como a Denzel Washington, como el actor que siempre garantiza que una película me parta la cabeza. ¿Tu serie favorita cuál es? Serie favorita no tengo, pero sí he tenido series que me han hecho disfrutar mucho y estar así tipo readicto, que fueron Breaking Bad, Walking Dead, que fue en su momento fue Lost, Prison Break también, y ninguna otra. ¿Cuál es tu deseo para este año? Este año, al igual que todos los años, siempre pido los mismos deseos: salud y trabajo, nada más. Todo lo demás requiere esfuerzo, dedicación y llega solo. Nada más que salud y trabajo para todos los seres que me rodean. ¿Cómo lleva tu familia y tu novia esto de YouTube? Sin duda el apoyo de mi novia, principalmente para esto de YouTube, es muy importante. Sin ella no podría generar el contenido que genero. Tenemos trabajos que muchas veces nos hacen estar por unos días solo. Ella es azafata, entonces generalmente cuando ella no está en mi casa, aprovecho y le doy duro para cuando ella esté en mi casa poder compartir momentos juntos y no limarla y pegarme acá y que así me voy tipo con el sillón todo el día así, ¿viste? Así. No, eso no. Seba, ¿qué sentís al ver que hay mucha gente que te sigue y apoya en cada video y directo que haces? Realmente es muy lindo, te hace sentir muy bien y también debo reconocer que te hace sentir muy mal cuando ves comentarios que fuera de lugar y que no te gustan. Pero trato de ignorarlos y agradecerle. Y de hecho, este video es en agradecimiento a todos esos muy lindos comentarios que me llegan continuamente. Uno de mis sueños es jugar contra Messi al FIFA. ¿Contra quién te gustaría jugar? Comparto ese sueño. Creo que jugar tanto con Messi o con Agüero sería el video de mi vida. ¿Por qué separado se escribe todo junto y todo junto se escribe separado? ¿Qué youtubers de FIFA españoles ves? En líneas generales los sigo a todos, como trabajo en mi casa y no tengo ningún jefe que me rompa los huevos. Por ahí tengo una pestañita abierta, no los veo siempre, pero sí tengo el directo abierto y los voy escuchando. Y cuando veo que sacan algún sobre, bla, pum, voy, retrocedo un toque y me veo ese momento. Pero en líneas generales los sigo a todos, son los putos amos de habla hispana y seguramente muchos de ellos nos han inspirado a nosotros a incentivar o apretar un poquito el pie del acelerador para darle duro a este vicio. Ojalá algún día tenga el placer de conocerlos y estar y compartir una birra con ellos. Me vuelvo loco, te juro. Según Chis, ¿qué es FIFA para vos? Y mi segunda pregunta, ¿cómo te tomás YouTube? ¿Como un trabajo o qué? FIFA para mí es el juego que me incita, me invita y me tienta a sentarme cada vez que prendo la Play. Hoy por hoy, para serte francamente sincero, YouTube me lo tomo como a un cliente más. Le dedico el mismo tiempo que le puedo dedicar a un cliente, trato de generar buen contenido, trato de pensar ideas nuevas y voy día a día plantando poquito a poco una nueva semillita para luego recoger lo que YouTube me quiera mandar. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Básicamente me gustaría ser chico, te juro. ¿Cómo se llama un café que acabo de salir de la cárcel? Expreso. ¿Cuáles son tus objetivos personales fuera de YouTube y jugar al FIFA? Mi principal objetivo y sueño que tengo es poder formar una familia y darle todo lo que necesiten. No pido más que eso. No necesito más que una familia, mi novia, un hijo y una casa con pileta. No pido nada más. ¿Cuál fue tu mejor momento en el canal? Básicamente, a lo largo de esto, de este último mes, hubo muchos momentos que fueron siendo el mejor momento y desencadenando nuevos momentos que fueron siendo nuevos momentos. Si tengo
tengo que elegir uno, vuelvo a repetir, por ejemplo, Mario en llamada, Cacho en llamada, todos los chicos de la comunidad española en muchos de los directos estando en los comentarios y explotando literal de visitas y comentarios cada uno de los vivos. El momento que compartimos con la Legión acá en mi casa, ese pack opening con la mejor reacción que pudo llegar a haber visto en el pack opening de Fran, tanto con Ibraja y con De Bruyne, creo que esos fueron de los grandes momentos que hoy por hoy me ha regalado YouTube. ¿Qué jugador de fútbol te marcó tu infancia? Muchos, muchos jugadores. Te puedo mencionar a Riquelme, te puedo mencionar a Palermo, de quien tengo un cuadro, te puedo mencionar al Palomo Zuriaga, a Ramber, a Perico Pérez, te puedo mencionar a Zidane, te puedo a Sidor, Redondo, Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldinho, el fenómeno Ronaldo, que para mí el fenómeno Ronaldo después de Messi y Maradona, Cristiano Ronaldo y el fenómeno Ronaldo, para mí el fenómeno Ronaldo viene después de Messi y de Diego Armando Maradona. Después Raúl, un goleador de la puta madre, Drogba, Anelka, Deco, Balak, wow, Essien, el Búfalo. Te puedo nombrar miles de jugadores que quizás ustedes chicos no conozcan, pero fueron grandes jugadores que de verdad marcaron toda mi época de haber visto tanto fútbol europeo y antes de que se inyecte todo este vicio de YouTube. Amigos, habremos llegado básicamente al final de este video, espero que les haya gustado. Básicamente este especial de 25K, como les dije, ya estoy en 30K, como muestra ahí la pantalla, y no estoy más que agradecido a todo su cariño, palabras, buena onda, mensajes y demás. Mi Opi está más sonriente que nunca, mi Pirulo más duro y happy happy hoy hoy. Les agradezco y juro que amo a cada uno de ustedes. Me encanta que la pasen bien dentro de mi canal. Espero volver a hacer un nuevo especial, ya de hecho a los 50K. Agradezco a todos los que enviaron mensajes utilizando el hashtag Sebas25K YouTube. Y amigos, esto ha sido todo. Nos vemos la próxima. Recuerden darle like, recuerden suscribirse al canal. Recuerden también que si quieren comprar monedas, en la descripción del video van a encontrar absolutamente toda la información. Lo mismo de que si quieren comprar PSN Card o PSN Plus, toda la información la van a encontrar en la descripción de este video. Amigos, esto ha sido todo. Me despido. Muchas, muchas, muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.